Edgar Castillo contra el aficionado, quisiera preguntarte, ¿practicaste para este encuentro? No. Hablando de FIFA. Poco, pero casi no juego, pero vengo a dar lo mejor. Casi, o sea, no sos religioso, casi no jugás PlayStation. No, casi no juego. Entonces prácticamente me estás diciendo que venís a probar suerte. Se podría. A ver qué tal te va el día de hoy en este partido. Se podría decir que sí. Sin embargo, vas a usar todos tus conocimientos futbolísticos para ver si logras conectar una victoria. Claro que sí. Excelente, gracias Edgar. Mucha suerte en este torneo. Aquí está Juan Otero que se viene a jugar su pase a la siguiente ronda. ¿Cuántos partidos, o sea, de que vos te acordés, has ganado en los juegos de FIFA? ¿Contra tus amigos, contra la computadora, como decimos nosotros? Sí, jugando un buen rato, bastantes partidos, venís bien afilado. ¿Qué equipo vas a escoger para este torneo? El Bayern. Ya escogió el Bayern, señores, está preparado. Te toca Edgar, que dice que no tiene mucha experiencia, así que con los partidos que tenés jugado, creo que tenés una gran posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Sí, vamos a ver cómo nos va. Excelente, amigos. Vamos con el siguiente juego entre Edgar y Juan. Buenas tardes, señoras y señores, estimados fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a una entrega más de esta su gran iniciativa de Real Estelí, el torneo FIFA 2021. Hoy, por supuesto, tenemos otro duelo en los octavos de final. En esta ocasión, Edgar Castillo, miembro del Real Estelí U20, también de nuestro equipo mayor, se enfrenta al contrincante Juan Otero. Los dos equipos ya están, o los dos jugadores ya están en sus respectivas posiciones, seleccionando a sus equipos correspondientes para este compromiso. Mi estimado Gabriel, buenas tardes, bienvenido. Ya tuvimos varias sorpresas en los partidos anteriores que hemos visto en días pasados, y aquí estamos a la espera de ver qué ocurre en este compromiso. Así es, bueno, veremos si al final se termina clasificando el jugador aficionado. En el caso de Edgar Castillo, interesante que en la siguiente fase está Francisco Paz, está también Jerónimo Amador y está Jonathan Roche, es decir, dos aficionados y un jugador de la institución del Real Estelí. Ahora Edgar Castillo tiene como que la responsabilidad, ¿no?, de igualar esta serie para que en la siguiente instancia, que sería en los cuartos de final, estén dos jugadores hasta el momento de aficionados y dos jugadores miembros de los equipos, tanto de la categoría juvenil como de la categoría mayor. Esta llave pertenece a la D, porque recordemos que ya la A, la B y la C ya se desarrolló. Entonces Edgar Castillo contra Juan Otero será el desafío del día de hoy. Por supuesto, nosotros les agradecemos por estarnos acompañando. En el caso de Edgar, jugará con el París. Y en el caso de Juan Otero, estará participando con el equipo de, a ver, con el Bayern. Así es, esa será la llave. Así es, ya están trazando sus respectivas estrategias de juego. Formación 4-4-2, ambos jugadores al parecer.
por lo menos en el caso del Paris Saint-Germain, con la línea ofensiva Kimpembe y Marquinhos centrales, Leandro Paredes y Berratti en la contención, y por supuesto la línea ofensiva que ya todos conocemos, ese equipo. Asimismo, el conjunto del Bayern va con lo normal, ¿no? Y era en la portería y ya conocemos el resto también de jugadores. Listos y preparados para lo que es este duelo. Por supuesto, a la espera de que nos puedan deleitar con un excelente compromiso. A punto de arrancar este compromiso. Recordemos que los jugadores están buscando premios en efectivo. Algunas regalías también que tenemos para ustedes para que puedan ellos quedarse con el premio para los que están siendo clasificados a la siguiente fase, mi estimado Gabriel Valerio. Comentarios finales antes del inicio del partido. Sí, claro, veremos qué pueden plantear. Edgar Castillo pues tuvo un buen desempeño en el torneo anterior, sin embargo no logró avanzar a las instancias finales. Titulares cuando el árbitro suena el gorrito sino también cuando los primeros 45 minutos de señoras y señores, el árbitro central se nos silbato, inició el partido. Vamos al fútbol en sus pantallas de izquierda a derecha, uniforme rojo o azul y rojo lo hace el equipo del Paris Saint-Germain, en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda y con vestimenta blanca lo hace el equipo del Bayern Múnich. Y salía Marquinhos con el balón desde el fondo, habilitó a Berratti hacia el frente con Mbappé y pivotearon con Berratti. Al círculo central aparece Marquinhos al frente con Leandro Paredes, la robó Joshua Kimmich, atención que viene el Bayern en proyección ofensiva por el centro, busca el acompañamiento con Leroy Sané, ahora con Robert Lewandowski, se metió al área, le pegó con la derecha, bloqueó el defensor Serge Gnabry con el rebote, atrás el esférico con Kimmich, ahora con Goretzka, entregaron para Kingsley Coman, se metió al área, robó muy bien el defensor, salió con Di María, Berratti por el centro, atención la transición es rápida, Icardi con Paredes, va a meter el balón por el costado, llegó a la defensa el conjunto del Bayern, la dejaron para Neuer, aquí está el canadiense Alfonso Davies, porque rapidísimo es Alfonso Davies, viene por izquierda al frente con Sané, le entregaron bien la pelota al alemán, viene el Leroy Sané, busca el acompañamiento por el centro, está Lewandowski, hizo el movimiento de ruptura, se metió hasta la portería sin pelota, y ahora Sané intentaba centrar, lo hizo de manera incorrecta. El cobro viene para el Paris Saint-Germain desde la portería y Marquinhos ya puso a jugar con Florenzi, el esférico por derecha. Marquinhos en el fondo. Kimpembe por el carril de en medio, una media luna. Hacia adelante con Berratti, Paredes en corto. Ahora con Icardi. Aquí está Mbappé. Apareció Berratti reteniendo la pelota en el círculo central. Se acompañó con Leandro Paredes. Al frente descargaron para Icardi. Aquí está con Mbappé ahora. Se quita la marca nuevamente con Berratti. Intenta la individual. Ganó muy bien la pelota el equipo del Bayern. León Goretzka sale desde el fondo con Kingsley Coman por izquierda. Enganchó hacia el centro. Nuevamente con Goretzka. En corto para el polaco. Ahora con Goretzka. Aquí está Robert. Nuevamente con León Goretzka en el área. Sané le pegó con la derecha. Bloqueó el guardameta. El balón suelto. Dejaron el balón para Goretzka. En la media luna, media vuelta. Le puede pegar. Llegó a la marca defensiva. El Paris Saint-Germain. Coman con Goretzka. Atrás con Kimmich. Ahora con Robert. Nuevamente con Goretzka. Y el remate a puerta. ¿Cuándo? Coman en el área. Posición prohibida. Bueno, la posición del balón, la llegada ha sido más clara por parte de Juan Otero, que está jugando con el equipo del Bayern. Ha estado muy constante y atrevido, sobre todo cerca de los linderos de los 16-50. Pero es precisamente lo que mencionaba Frederick, no llega el remate a puerta. Y recordemos que quien gana no es el que tenga más la posición del balón, sino el que termine marcando los goles. Aquí está Berratti con el esférico a buscar el acompañamiento. Mbappé con Di María, atención, viene el remate para Icardi. Y el disparo, ¿cuándo? Hay que pegarle al arco si estás de frente a la portería. Aquí está Kingsley Coman. Va por izquierda, rápido, en velocidad. Le metió presión Florenzi. Ganó el esférico. Hay cobro para el Paris Saint-Germain. De inmediato con Di María. Aquí está el fideo. Florenzi. Marquinhos. Qué jugadorazo es Marquinhos. Kimpembe ahora. Con Berratti. En corto para Leandro. Ahora con Kylian Mbappé para Icardi. Mbappé con el esférico. Berratti en el círculo central. Filtró la pelota, atención, Paredes se va a meter al área, a la marca, llegó Hernández, ganó muy bien el esférico y se acompañó con Neuer. Descargó por izquierda con Alfonso Davies, el canadiense, al frente con Coman. Recto se dieron el esférico con Alaba, Goretzka, Kimmich. Hacia adelante con Sané, ahora con Robert Lewandowski.
Tenía mucho espacio, sí señor, filtró por derecha. Ahí está Serge Gnabry, va a meter el centro. La diagonal para Robert en el punto penal, media vuelta, el disparo. Y el guardameta Nava se quedó con el esférico. Sí, porque este equipo es el más importante de Nicaragua. Y es oh, sí, precisamente muy rápido la zona defensiva del conjunto del París, pero también así el Bayern. Han estado muy precisos a la hora de llegar a la marcación y sobre todo cuando hay jugadores que intentan hacer las jugadas individuales para enmarcar o para encarar el arco, no pueden porque la zona defensiva de cada uno de los dos equipos está muy rápido, muy atento y leyendo con mucha inteligencia cada uno de los movimientos. Desde el fondo Paredes con una pelota para Neymar Jr. Salió en el anticipo Sar, sin embargo perdió el esférico. Recuperó para Gnabry, ahora con Lewandowski. Aquí está Sarena, media luna, se quita la marca de Lewandowski. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol del Bayern Múnich! Anota el primero Sané. Balón bombeadito en corto con el pecho, la durmió Lewandowski en un acto acrobático, le pegó con la pierna zurda al estilo de Steve McManaman con el Karate Kid. Si usted no sabe quién es un puberto, déjeme decirle. Así le pegó Lewandowski, anota el 1-0, lo gana el Bayern, mi estimado. Pone más fácil la explicación, un Valerio jugando en la liga institucional, marcando ese tipo de goles. Ahora, mira, interesante, Frederick, porque vos hablabas de no pegarle desde larga distancia, pero hay que estar claro que hay jugadores, y no sé si en realidad Juan Otero es así, le vamos a consultar, que hay jugadores que les gusta marcar no los goles típicos, aquello disparo desde larga distancia, el centro cabezazo, no, sino marcar joyita de goles como esta, un balón filtrado, levantado, la bajó de pechito y le pegó de primera, o sea, genialidades de goles. Atención, intentamos bascular dentro del área, ganó en defensa, aquí está Marquinhos, al fondo con Navas, Diallo por izquierda, ahora con Kimpembe. Retrocedió la pelota con el Tico. Al frente con Leandro. Neymar por izquierda. Mbappé por el carril del centro con Icardi. Va a filtrar la pelota. No, señor, aquí viene Mbappé. Kylian a buscar el acompañamiento por izquierda con Leandro. Al centro, Mbappé controla. El Paris Saint-Germain hilvanando bien las acciones. Neymar en el área, pivoteó con Mbappé. Le puede pegar, preferido para Icardi, el argentino. Buscar el acompañamiento con Berratti. Mbappé en el área, le pegó de zurda al guardameta Neuer, que vuela y manda el balón al tiro de esquina. Atención al cobro. Neymar metió el pelotazo al área, llegó el corte defensivo. El balón quedó suelto. Kimmich con el despeje le quedó a Serge Gnabry. Llegó Kimpembe muy bien a ganar la pelota. Aquí está Berratti al frente con Mbappé por el centro con Icardi. Le pegó y el guardameta que rechaza. Y le pregunto a Edgar, mi estimado, está nervioso buscando el empate. ¿Cómo se siente? Ahí concentrado. Muy bien, como quien dice, no me estés hablando, no hay problema. Está nervioso Edgar. Vamos con Juan Otero. ¿Qué te parece ese gol que le anotaste, Juan? Te escucho, no despegue los ojos de la pantalla. Va ese gol, ¿verdad? Sí, estuvo muy bueno, muy bonito. Y aquí viene Robert con Sané, media vuelta para Coman. A buscar a quién entregarle antes la pierna de Florenzi. Señoras y señores, el árbitro central se nos silbato. Vamos al descanso, lo gana Juan Otero. 1-0 con el Bayern Múnich al PSG de Edgar Castillo. A la pausa comercial, regresamos en breve. Señoras y señores, arrancó la segunda mitad de este compromiso. Se han invertido las orientaciones de derecha a izquierda con uniforme azul y rojo. Lo hace el Paris Saint-Germain en sentido contrario con vestimenta blanca. El Bayern que ya robó la pelota. Kimmich buscaba la habilitación de Coman. Ganó el Paris Saint-Germain. Aquí está Berratti. Mbappé con Icardi, el argentino. Metió el balón hacia el frente. Aquí viene Kylian.
a buscar el trazo. Mbappé a buscar a quien entregar la pelota. Por derecha encontró desmarcado a Di María, se metió al área, el argentino va a meter la diagonal, muy larga, la recuperó de inmediato León Goretzka, cuidado todavía Icardi para Berratti, le pegó de zurda y Alaba en el fondo, se interpone y salva a su equipo. Bueno, muy, muy atenta a la zona defensiva del equipo del Bayern, pero hay que destacar también la actuación del guardameta, porque ya son más de dos disparos. En el área, el remate de Di María, nuevamente el guardameta Neuer. Tres, para ser más exacto, tres jugadas claras del conjunto del Bayern mano a mano contra el guardameta, pero el portero haciendo muy bien el trabajo bajo los tres postes y defendiendo muy bien ese marcador de 1-0. Una de las llaves más interesantes que hemos visto en lo que va de este torneo FIFA 2021 organizado por Real Estelí. El partido está interesantísimo, mi estimado Gabriel, está muy, muy, muy interesante. Atención, Robert Lewandowski en el área, le puede pegar, viene el segundo, el disparo. ¡Gol del Bayern! El polaco anota el segundo del juego. Mi estimado Juan, ¿cómo está ese partido? Está dominando sin problemas. Hable, me diga algo, celebre, grite, mande saludos, lo que sea, pero hable. Saludo a mi pajarita. En el área estaba solo. Un equipo con potencia como es el Bayern Múnich. Acá derrotando al Paris Saint-Germain de Edgar Castillo y se reanuda el compromiso. Ahí está el anunciador del estadio, por supuesto, en francés, por si usted no sabe, yo se lo digo, está hablando en francés, está jugando en París, el Paris Saint-Germain, ese equipo de casa. Y aquí viene Mbappé, precisamente el conjunto anfitrión a buscar el descuento, con Berratti por el centro, Paredes, Leandro, Berratti, nuevamente ahora Paredes al frente con Icardi, le va a pegar, retrocedió la pelota, aquí está Berratti entre líneas, el esférico, Hernández recupera con Goretzka, Mbappé muy bien en el anticipo. Nuevamente con Marco. Di María por derecha. Pivotearon con Marco al frente con Mbappé en el área. Está de espaldas a la portería. Dejó el balón para Berratti. Recuperó nuevamente el Bayern. Intenta hilvanar desde el fondo. Va por el costado. El cabezazo. Le dejó el balón a Sar. Gnabry por el frente. Se quita la marca. Avanza el Bayern Múnich hacia el frente. La pelota buscó el acompañamiento de Kimpembe. Perdón, de Lewandowski. Viene Robert hacia la maga y se quita la marca. ¡Opa! Ese baile. Intentó el centro. Nuevamente con Gnabry. A buscar el acompañamiento al fondo con Kimmich. Le puede pegar. Viene el remate. No, señor. Prefirió con Kingsley Coman. Se metió al área y aquí la ganó el equipo del Paris Saint-Germain en defensa. Ahora, era el equipo del Bayern dirigido por Edgar Castillo, quien en el final de la primera parte, en el arranque de este segundo tiempo, había tenido la jugada más clara. Sin embargo, vino el conjunto del Bayern y el PSG. Y vino el conjunto del Bayern y logró marcar en la única que tuvo en esta segunda parte. Así que Eder Castillo está cayendo 2-0 y se acaba el tiempo en este desafío de los octavos de final. Al saque lateral se viene la pelota en este momento, señoras y señores. A jugarse el esférico. Por el carril del centro, Goretzka con Kimmich. Al frente con Sané, ahora con Lewandowski. Aquí viene Sané, se va a meter al área. Viene el tercero, atención con el remate. La pierna de Kimpembe salió con Berratti. Ya viste, ¿sabe? Interesante, Freddy, disculpa. La manera de darse el autopase, de controlar el balón, de darse la media vuelta. Esas también son habilidades que vas descubriendo conforme vas jugando y practicando FIFA. Alaba en el fondo por izquierda con Davis. El anunciador está hablando en francés y nosotros, nuestro equipo técnico, tenemos a alguien que habla francés. Por si usted no lo sabía, para que nos traduzcan la siguiente intervención del anunciador. Sané se metió al área, atención, le puede pegar de zurda. ¡Gol del Bayern Múnich! Y ahora bailan la Macarena para celebrar el tercero. Sí, señor, lo gana el Bayern y Otero a Edgar y el Paris Saint-Germain. Mi estimado Juan, le pregunto, en los minutos finales de este duelo, ¿busca el cuarto o va a guardar este marcador? Buscar el cuarto, ¿para qué guardar? ¿Quiere sentenciar el partido? ¿Viste el pase de cabeza de Sané? Me recordó aquel 28 de marzo cuando Barrera le metió el tercer gol a Haití, que así se dio el autopase. Con la cabeza, así mismo. 3-0 el marcador, el rostro de Edgar Castillo lo dice todo. Al llegar la marcación del tercer gol, pareciera que esta temporada o en esta edición 2021 no va a avanzar más allá a una segunda ronda. Y bueno, hasta el momento con este resultado imponiéndose los aficionados que participan de este torneo FIFA organizado por Real Estelí. Aquí controla la pelota
el conjunto del Paris Saint-Germain. Gnabry por derecha. 78 minutos de este compromiso. Avanza en velocidad. Diallo en la marca. Opa. Intentaba ahí hacer la de Luco. Sin embargo, perdió el esférico. Berratti. Di María por derecha. 80 del partido. Aquí viene Di María. El carril del centro con Mbappé. Ahora con Icardi. Le puede pegar de larga distancia. No, señor. Mbappé ahora con Icardi. Aquí viene el disparo. Bloquea la defensa Hernández. El Bayern es un equipo bastante ofensivo, ¿viste? Cuidado por ahí, yo escuché que ya algunos de los jugadores de los próximos partidos quieren utilizar al Barcelona porque vieron cómo Amador derrotó a Hardy. Y ahora seguramente los de los próximos días van a intentar elegir al Bayern también, viendo esta actuación de Otero, porque todos los participantes están conectados en este partido. Por supuesto, analizando a su futuro rival. Acá Otero se va a enfrentar a Jonathan Rocha en la siguiente fase. Seguramente Jonathan está viendo el juego, no lo dudo. Gnabry por el costado. Se metió al área. Cuidado la diagonal con el cuarto. Le quedó a Robert. El polaco perdió el esférico. Hay posición prohibida. Sí, señor. Habrá tiro libre desde el fondo. Kimpembe. Marquinhos con Berratti. Paredes. Mbappé. En el círculo central en corto con Berratti. Atención, puede venir el primero. Berratti va a buscar el acompañamiento. Filtró. ¿Para quién? Para el defensor, que la despejó sin problemas. 89 de este duelo. Sentenciado con nombre, apodo. Nombre, apellido y apodo este partido. La historia se está terminando de escribir. Haciendo las conclusiones de este trabajo el equipo. El Bayern Múnich dirigido por Juan Otero en este duelo. Atención con el disparo de zurda. Estaba solo. Hizo lo más difícil que era fallarlo en el Parque de los Príncipes. Park de Princes. Este compromiso. En ese estadio se está jugando. Dicen un minuto que agregó el árbitro central. Cuando Luis Acuña vino por primera vez al país, vos le traduciste del argentino. Por supuesto que sí. Finaliza el duelo, señoras y señores. Victoria para Juan Otero, que avanza a la siguiente fase. Le ganó 3-0 al Paris Saint-Germain de Castillo. Nos despedimos. Será hasta la próxima. ¿Esperaba ganar este partido por goleada? No, la verdad, no sabía cómo jugaba él, pero se dio el resultado. Valió la pena los 100 juegos que tenía ya de práctica. Quiero contarte de que no tuvo posibilidad de anotarte un gol en todo el partido. Como no, tuvo varias ocasiones, pero la supe defender bien. Exactamente, jugaste bien, te felicito. Eliminaste al segundo jugador de Real Estelí, que ya no va a estar en el torneo. Pasás a la siguiente ronda. 3-0 por goleada gana Juan Otero este partido, señores. ¿Esperaba este resultado? Bueno, la verdad no sé. Como te dije, no juego mucho, entonces quería probar suerte, pues pasó eso. ¿En qué momento sentiste vos que ya el partido estaba definitivamente perdido? Ya en el 2-0, ya la miraba difícil, pero ya cuando me metí el tercero ya dije ya no. Tuviste tu llegada, pero no lograste concretar. ¿En qué sentí que fallaste? Sí, como te digo, la falta de jugar, entonces no me hace concretar la jugada y por eso creo que lo fallo. A la hora de tocar los botones, a la hora de tocar el triangulito, el X, el círculo. Muchas gracias, Edgar. Eliminado Edgar, señores, el aficionado pasa a la siguiente ronda. PlayStation.